Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es una emisión pues especial por los 155 años del nacimiento del poeta José Asunción Silva. Soy Alma Castro y soy la bibliotecaria de la Casa de Poesía Silva. El día de hoy me acompaña Rodolfo Ramírez Soto. Él es el experto encargado de las visitas guiadas antes de COVID. Él nos realizaba los recorridos guiados. Y nos contaba la historia de la Casa de Poesía Silva, nos contaba pues toda esta historia de José Asunción Silva y demás. Y el día de hoy queríamos pues rendirle un homenaje al poeta José Asunción Silva, pues con motivo de estos 155 años de nacimiento. Y por qué no, pues hacer una especie de recorrido de ir tras los pasos de este poeta, conocer un poco esa Bogotá de antaño con un poco de fotografías de la época y pues queríamos compartirlo con ustedes. Espero que nos puedan acompañar y pues todos los comentarios, dudas, pueden hacerlo llegar a través pues de los comentarios en Facebook, en YouTube y para los que nos estén viendo a través de Twitter. Sean bienvenidos y pues Rodolfo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido. Hola Alma, muy buenas noches para ti y muy buenas noches para todas las personas que están esta noche en sintonía con nosotros, siguiendo los pasos de José Asunción Silva, celebrando así su 155 año de nacimiento. Rodolfo, cuéntanos un poco para que la gente que está conectándose tenga una idea general de lo que se realizaba antes de COVID con las visitas guiadas, para que sepan un poquito cómo era la dinámica. Principalmente estaba enfocada a visitas de colegios, para que también se den una idea, pero cuéntanos un poco cómo era la dinámica y cómo era esta experiencia. Y bueno, vamos a intentar a ver si podemos lograr transmitir esa experiencia pues a través de la virtualidad. Claro que sí, Alma. Mira, nosotros, esa fue una idea de María Mercedes Carranza que me parece una gran idea, que la casa es una casa de poesía, empezando por ahí, no de la poesía. Y lo que hacía era que invitaba a los colegios para que tuvieran una experiencia cercana con la poesía. Y un tiempo para acá, pues, que contaran la historia de la casa también las personas, porque esa casa justamente, pues, reúne mucha historia. No solo va a vivir José Asunción Silva allí, sino que también Aurelio Arturo llegó a vivir en esa casa. Entonces, en algún momento la idea era aprovechar que la casa tiene, es la casa donde vive sus últimos años de vida José Asunción Silva, es la casa que está resguardando la historia de la poesía colombiana inicialmente, pero luego pasa a la poesía universal. Entonces, contar todo lo que había pasado en esas paredes a lo largo de tantos años, de tanta poesía allí reunida. Cuando yo llego, ya es como en la etapa final, esas visitas las dio, por ejemplo, Alberto Rodríguez Tosca, Armando Rodríguez, dieron allí, Armando Orozco, perdón, y Alberto Rodríguez Tosca, entre otros grandes poetas, pues dieron allí las visitas guiadas. Ya cuando yo llego, cada quien, como ya lo imaginarán las personas que nos están viendo en este momento, pues tenía su estilo. Cuando me toca a mí la oportunidad de hacer las visitas guiadas, lo que yo hice fue entrelazar estrechamente la historia de la casa con los últimos momentos de la historia de José Asunción Silva, detallar también un poco cómo era la Bogotá de ese entonces y las construcciones de la época que le correspondió vivir a Silva, hablar entonces de la arquitectura de la casa, hablar de esos sucesos que ocurrieron en la casa en la última noche, y en la medida, pues también que es posible, eso también depende mucho de los grupos, pues lo que uno va entretejiendo también es un poco de historia de la poesía colombiana, porque pues por un lado, la casa hoy en día está decorada justamente con las fotografías de insignes poetas de la historia de la poesía colombiana. Y por otro lado, José Asunción Silva mismo hace parte, pues, como de un momento muy importante en la historia de la poesía colombiana, que es la entrada al modernismo. Entonces, pues, aprovecho también en algunos casos y en algunas ocasiones para hablar del modernismo particularmente. Pero pues también da pie esa charla para hablar de autores como por ejemplo Gabriel de Anuncio, y en fin, varios autores que son convocados a través justamente
de la charla sobre José Asunción Silva y y casi que las últimas horas de vida en esa casa. Es básicamente lo que hago, nos la pasamos en el patio central inicialmente, de ahí arranca y les voy describiendo un poco qué era lo que había pasado en ese lugar de la casa y cómo era un poco la casa hacia 1896, pues que es el año de la muerte de José Asunción Silva. ¿Cuáles son las diferencias que se pueden percibir de cómo está hoy en día la casa y qué era lo que tenía en los espacios actuales de la casa en esos espacios? Entonces, pues es como un gran ejercicio también y en eso he contado con mucha suerte porque los grupos son muy imaginativos, porque hay que apelar mucho a la imaginación, hay que imaginarse la casa sin luz, hay que imaginarse la casa con otros colores, a veces hay que imaginarse la casa con más cuartos de los que hoy en día tiene. Entonces, pues la gente se va metiendo en la historia que yo les voy narrando allí, que les voy compartiendo, y van siguiendo conmigo como en este caso serían ya, ahí sí, los últimos pasos de José. Es más o menos lo que se hace allí en en esas visitas guiadas, que pues aprovechando que tenemos la fonoteca allí a nuestra disposición, pues normalmente terminan en la fonoteca escuchando los poemas de José Asunción Silva. Bueno, pues entonces comencemos con este recorrido, solo que en esta ocasión comenzaremos a la inversa. Como les acaba de comentar Rodolfo, por lo regular iniciamos desde la Casa Silva. Nos vamos a ir a trasladar al cementerio central. Voy a compartir pantalla para ver si podemos poner la fotografía, pues icónica, ¿no? Que ya todo mundo, pues que conoce la historia un poco sobre la historia de José Asunción Silva, pues ubica de este mausoleo, ¿no? O sea, todos los que por primera vez nos acercamos a la obra del poeta bogotano por excelencia, creemos que desde su muerte hasta la actualidad siempre ha estado en ese lugar en el que ahora descansa, ¿no? Pero bueno, ya ahora nos adentraremos un poco en esta historia. Espero que no se me caiga la transmisión. Voy a hacerla a compartir pantalla. Un momento, por favor. Confiemos que no. Mientras vas compartiendo pantalla, pues sí, en efecto, lo que hemos hablado con Alma y a lo que me ha invitado es justamente lo que vamos a hacer esta noche. Entonces ya no es un recorrido por la casa específicamente, que es lo que normalmente hago cuando estamos en la casa con los grupos, sino que vamos a hacer un recorrido por la ciudad de Bogotá, justamente recorriendo lugares de Bogotá que van a ser importantes. Esenciales y esenciales para la historia de José Asunción Silva. Entonces, pues vamos a hacer un recorrido virtual. Entonces, en este caso, también voy a necesitar mucho de la ayuda de ustedes, pues Alma y yo vamos a necesitar mucho de su ayuda para que ustedes se vayan con nosotros imaginando cómo era esa Bogotá y qué sucesos, pues ahí van a suceder en estos lugares. Discúlpenme, sucesos que van a suceder. Pero es que estoy un poco nervioso. ¿Qué sucesos ocurren en estos lugares que nosotros pues vamos a ir visitando? Entonces, pues sí, vamos a arrancar por el final, que es el cementerio central, y aprovechamos para hablar qué pasó allí en el cementerio central, cuándo llegó y justamente qué podemos encontrar. Entonces, pues no sé si sigo, yo estaba esperando era que compartieras pantalla. Listo, ya compartí pantalla, espero que todos estén viendo. Igual nos pueden hacer llegar sus comentarios de si se está fallando la transmisión, se los vamos a agradecer mucho porque donde nos encontramos, o por lo menos donde me encuentro, está lloviendo muy fuerte, entonces espero que eso no interfiera con nada de la transmisión. Bueno, ya compartí la pantalla, en estos momentos podemos ver justamente el mausoleo en el que descansan, donde reposan los restos de José Asunción Silva. Y de Elvira Silva, la hermana. Pero bueno, aquí también creo que es momento de ampliar la información, ya que tenemos aquí a Rodolfo. Quisiera que nos contaras un poco sobre quiénes más están ahí, porque creo que la gran mayoría de los colombianos y de los extranjeros que visitan la ciudad
y que llegan a este recorrido de este paseo histórico de la parte central, justamente del cementerio central, la gran mayoría de las personas cree, pues tiene la idea de que solo reposan ahí Elvira Silva, la hermana de José Asunción, y el poeta José Asunción Silva. Pero quisiera que nos contaras un poco de quiénes, en verdad, quiénes son todos los que están en ese mausoleo. Muy, muy perspicaz esa pregunta, porque en efecto, ¿cierto? Y la foto que tú nos estás compartiendo en este instante es como la que todos vamos a tomar cuando estamos allí en el cementerio central. Pero como bien lo has dicho, este es el mausoleo de la familia Silva Gómez. Es decir, que era el lugar del cementerio que la familia había comprado y reservado para enterrar a todos a todos los muertos de la familia. Entonces, hoy en día. Bueno, la verdad allí quizás voy a cometer algunas imprecisiones, pero hoy en día está enterrado, además de José Asunción Silva, en este mausoleo, pues que uno a veces se imagina que los mausoleos son cerrados y mucho más grandes. Este está al aire libre y pues son casi que osarios la mayoría, entonces allí está justamente el abuelito de José Asunción Silva, está enterrada la mamá del poeta, está enterrada la hermana, las dos hermanas del poeta o sea, Elvira que está allí al lado, pero en la parte de atrás de esta, nosotros estamos viendo la fotografía, la parte de enfrente del mausoleo. El mausoleo evidentemente tiene una parte trasera, en la parte de atrás está la otra hermana del poeta allí enterrada, y ahí es donde digo que hasta donde mi memoria alcanza, son las personas que yo recuerdo que están allí enterradas. Entonces, Bueno, yo puedo ampliar la información. Está justamente, bueno, tenemos que hacer, yo tengo que hacer hincapié en esta cuestión. Para todos los que estén interesados en la historia de José Asunción Silva, sean bienvenidos a participar de la nueva página de la biblioteca, que es bibliotecarafaelmaya.casadepoesiasilva.com. En estos momentos, pues, nos encontramos digitalizando materiales y demás, o sea, estamos intentando llevar a ustedes la biblioteca, entonces es como que sepan que en todos estos materiales esta información está ahí. Sí, está, como bien dices, Elvira Silva, Julia Silva, está el abuelito, don José Asunción Silva, el abuelito del poeta, y está el esposo también de la hermana menor de Julia Silva. Y los hermanos menores de José Asunción, que murieron muy, muy pequeños ellos también. bien pequeñitos, sí, exactamente. También valdría la pena comentar que pues este es el cementerio central, ¿no? Y la mayoría de las personas que nos está viendo en este momento seguramente tienen la información al respecto de cómo aparece muerto Silva en su casa, ¿no? Que es pues aparece con un disparo en el corazón y la versión oficial, la versión inicial y lo que todo Bogotá piensa en su momento es que Silva ha tomado su propia vida, ¿no? Gracias al señor Enrique Santos Molano, hoy en día circula una segunda versión al respecto de la posible muerte de José Asunción Silva, donde establece que seguramente más que de tomar su propia vida, más que un suicidio, lo que ocurrió fue un asesinato que fue encubierto, dejándolo hacer parecer como un suicidio. Pero, ¿para qué les estoy contando todo esto? Pues en 1896, cuando estaba siendo enterrado José Asunción Silva, pues no lo dejaron enterrar en el cementerio central. El cementerio central es un cementerio católico. Como es un cementerio católico, pues la mayoría de nosotros lo sabemos. Para los católicos, uno de los peores pecados que uno puede cometer es tomar su propia vida. Y ese pecado es tan grave que lo nombran un pecado mortal. Y cualquier católico que cometa un pecado mortal lo que garantiza es que su alma va a arder en las llamas del infierno eternamente. No va a tener la salvación, no se va a levantar de entre los muertos como los otros así aspiran, ¿no? Entonces, pues eso pasó con José Asunción Silva. El gran castigo de él era que no podía ser enterrado en Tierra Santa. Y inicialmente él no va a ser enterrado en el cementerio central donde hoy lo encontramos, sino que va a ser enterrado justamente en un cementerio que quedaba al lado, era como una prolongación de lo que hoy en día nosotros vemos y conocemos como el cementerio central, que era conocido como el cementerio del común, pero allí en el cementerio del común resulta que nadie le decía cementerio del común a este cementerio,
por algo muy elemental, y es que la parte de atrás de este cementerio, pues la habían destinado para enterrar justamente a suicidas. El cementerio llevaba el nombre del común, porque allí enterraban a todas las personas comunes y corrientes, es decir, los que no tenían abolengo, los que no tenían apellidos, los muertos que aparecían en la calle y que nadie reclamaba sus cuerpos, todas estas personas iban a parar al cementerio del común, por eso se llamaba así. Pero la parte del fondo, todos los nichos de ese cementerio que habían al fondo, los habían destinado a enterrar suicidas. Entonces, el cementerio del común nadie le decía así, todo el mundo le decía el cementerio de los suicidas. Y ahí en el cementerio de los suicidas es donde fue enterrado inicialmente José Asunción Silva en aquel 24 de mayo de 1896. Es donde es enterrado en el cementerio de los suicidas. Y van a pasar 30 años antes de que él llegue al cementerio central. Es decir, que estamos hablando de que más o menos en 1926, si mis cuentas no están mal, ya luego tú me corriges algo, pero si mis cuentas no están mal, más o menos es hasta 1926, que justamente la mamá de José Asunción Silva, doña Vicenta Gómez, logra que, y aquí es otra de las grandes incógnitas en la historia de José Asunción Silva, no se sabe si lo logró de una manera oficial o fue un permiso extraoficial que le dieron, ella logró que le permitieran exhumar el cuerpo de Silva del cementerio de los suicidas y pasarlo a donde hoy en día lo encontramos actualmente. Entonces es hasta más o menos hasta 1926 donde eso pasa, para que lo tengamos presentes. En el cementerio de Central, curiosamente, hay enterrados, que yo sepa, habría que, no sé, averiguar con alguien que conozca más la historia del cementerio Central, pero hasta donde yo sé, hay dos suicidas enterrados. Uno va a ser José Asunción Silva y el otro va a ser el caricaturista colombiano Ricardo Rendón. Y con Ricardo Rendón pasa algo muy particular en su lápida, porque se la colocaron al revés. Entonces ustedes cuando vayan al cementerio central, buscan la tumba de Ricardo Rendón y la tiene al revés. Imagino yo la verdad no sé cuáles serán los motivos que hicieron posible que otro suicida estuviera allí enterrado en el cementerio central, pero hay un castigo evidente, o sea que cuando nosotros vamos al cementerio central, vemos la tumba de Ricardo Rendón, le han colocado la lápida al revés. No pasa con José Asunción Silva, que como ustedes ven allí en la fotografía, pues tiene su lápida puesta correctamente al lado de Elvira Silva, que va a ser la hermana que él siempre adoró y que justamente le genera esa también leyenda nefasta que por tanto tiempo circuló en la ciudad de Bogotá al respecto del supuesto amorío entre los dos hermanos. No sé si me permitas, Alma, yo tengo aquí Claro. el tema de Julio Flores. Sí, justo te iba a pedir justamente que hicieras ese comentario, porque es otro de los datos poco conocidos justamente de pues el último adiós a José Asunción Silva, que justamente, pues, como acabas de decir, no fue en el Cementerio Central, sino más adelante. Actualmente, ¿qué espacio más o menos es el que queda donde se ubicaba tentativamente ese cementerio del común? Yo nunca lo he tenido muy claro, pero creo que es mucho este espacio donde hoy está el Parque Renacimiento o posiblemente donde está justamente el Centro de Memoria Histórica, ¿cierto? Allí creo que en este lugar era donde quedaba el Cementerio del Común y que justamente por eso pues pudieron hacer, o sea, demoler todas estas tumbas sin mayor problema y trastear pues todos estos cuerpos que estaban allí. Porque pues no tenían dolientes, no se sabía quiénes eran. Entonces, pues también fue fácil como desaparecer esos cementerios o ese gran cementerio, que seguramente siento yo que era más hacia el Parque el Renacimiento, donde hoy está ese Parque Renacimiento. ¿Y ese qué es? Esa es como carrera 24, tal vez, con 26, con calle 26, más o menos. Y bueno, y durante esta afrenta, bueno, cuéntanos también un poco sobre esta última afrenta que tuvo el poeta José Asunción Silva, justo momentos antes de que cerraran el cajón, y de ese amigo poeta que él también tuvo y que fue el único que salió a defenderlo sin importarle que fuera lo que le sucediera después de este suceso. Sí, como toda la ciudad creía que Silva se había suicidado, pues imagínense ustedes, Silva aparece muerto en su casa en la mañana del domingo 24 de mayo de 1896.
a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde ya lo estaban enterrando. Básicamente porque era, o sea, no hubo velación, no hubo todo el protocolo que normalmente se tiene cuando un familiar se le muere a uno. Y todo ese protocolo no se tuvo, pues justamente porque se supuso que era un suicidio. Y un suicida, incluso hoy en día, es un estigma para las familias. Las familias no quieren que nadie sepa al respecto de que hay un suicidio en la familia, entonces pues tratan de deshacerse lo más rápido. Silva, entonces, sacado muy rápido de la casa, una de las personas que va cargando el ataúd porque va llevado en hombros es justamente Julio Flores. Julio Flores llega a la ciudad como a los 15 años, él es de Chiquinquirá, nace en Chiquinquirá, pero se viene a vivir aquí a Bogotá para estudiar. Y uno de los amigos, que es casi contemporáneo, porque Julio Flores es del 67 y Silva es del 65. Entonces, pues apenas son 2 años los que los diferencian y se vuelven amigos de juventud y con el mismo interés de la poesía. Van a tomar caminos diferentes, pero pues tienen esta amistad de adolescentes. Entonces, uno de los amigos que más lo quiere y va cargando el ataúd, lo lleva hasta el cementerio de los suicidas. Pero mientras él va cargando el ataúd, va escuchando pues, la molestia de la gente, los rumores, las habladurías, y luego tiene que presenciar esto que tú nos estás contando, Alma, y es que cuando llega el cortejo fúnebre, entonces entran al cementerio de los suicidas y lo que hizo el sepulturero, antes de guardar el cuerpo de Silva en el nicho, pues en el cajón donde iba el cuerpo, colocarlo en el nicho y colocar la lápida, lo que hizo fue abrir el cajón y cogió su pala, la llenó de cal y le tira una palada de cal al rostro de José Asunción Silva. No sé si todos tenemos presente que la cal es un compuesto químico que hace combustión cuando entra en contacto con la piel de los seres humanos, ¿no? Entonces nos quema. Y entonces, pues imagínense ustedes, una palada completa de cal en el rostro del cuerpo sin vida de José Asunción Silva, lo que hizo fue convertirlo en un muerto sin rostro, que es una de las razones justamente, y esto pues lo mencionó en la visita ya, es una de las razones justamente por las cuales cuando ustedes van a la casa Silva encuentran una escultura que no tiene rostro en la casa de poesía Silva, ¿cierto? No tiene rostro porque Silva, gracias a esta palabra de cal que le tira el señor sepulturero, pues se convierte en un muerto sin rostro. Algunos de ustedes se preguntarán por qué el sepulturero hizo eso. Yo he investigado mucho y no he encontrado por ningún lado si era una costumbre de la época, si era necesario el tratamiento para el cuerpo. No, la verdad que no he encontrado mucha explicación al respecto, así que yo tengo mi propia especulación y es que, pues recuerden ustedes que Silva se quita, o pues la versión oficial era que se había quitado su vida, un domingo. Y estábamos hablando de Bogotá en 1896, que es una ciudad católica y conservadora a ultranza, ¿no? Lo que quiere decir que Silva comete el peor de los pecados en el día más sagrado. Y para mí, en mi especulación, es que fue una especie de castigo que hace el señor sepulturero, le tira esta palada de cal que lo va a convertir en un muerto sin rostro a don José Asunción Silva. Así que Julio Flores ve todo esto, todos estos acontecimientos y él es el único que toma acción, es decir, él dice, bueno, imagino yo que él se dice a sus adentros, ¿no? O sea, es imposible que Bogotá y los bogotanos estemos tratando de esta manera tan humillante y degradante a uno de nuestros máximos poetas, a una de nuestras figuras insignes, y lo estamos maltratando de esta manera sin saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó o sin importar si fue que lo hizo. Entonces, sí, Julio Flores, como hacía parte de la gruta simbólica y ellos practicaban algo que se llamaba el repentismo, que era inventarse un poema ante una situación particular ahí en el instante, pues entonces básicamente eso es lo que hizo. Él no tiene este poema escrito y por eso quiero compartírselos, porque cuando ustedes buscan la obra completa de Julio Flores no aparece, o por lo menos en los que yo he visto no aparece este poema que sale adelante, que es un poema largo que en esencia lo que reúne son dos sonetos, ¿no? Entonces son más o menos 28 versos que les voy a compartir aquí, en los que sale, improvisa frente a todo el cortejo fúnebre que había acompañado, defendiendo a José Asunción Silva. Y como les digo, es un poema que casi nadie menciona de Julio Flores, que casi uno nunca encuentra por allí en las antologías, que yo solo lo he visto citado en dos, o sea, las dos referencias que yo tengo son la biografía que hace de José Asunción Silva, Enrique Santos Molano, y este
Y la biografía que hace de Julio Flores, la señora Gloria Serpa, Serpa Flores de Col. Entonces, son dos versiones diferentes. Yo la que les voy a leer es la que aparece en la biografía que hace de Julio Flores, la señora Gloria Serpa Flores de Col. Y dice así, se los voy a leer rápidamente para no seguir aquí avanzando. La muerte de José Asunción Silva. Lejos de las paredes envejecidas que guardan el silencio del campo santo, lejos de las plegarias, lejos del llanto, se ven las sepulturas de los suicidas, de aquellos que con almas engrandecidas, en luchas misteriosas, sin fe ni espanto, deshojaron en horas de hondo quebranto, como flores sin néctar, sus propias vidas. De aquellos que miraron, entre aflicciones, caer desvanecidas, una por una, como pétalos muertos, sus ilusiones. Y que al fin, a los golpes de infausta suerte, patria, amores y hermanos, y gloria y cuna, olvidaron por irse tras de la muerte. Allí no crecen rosas ni siempre vivas, allí no se ven lirios ni mariposas, hasta las mismas auras que, silenciosas, van en busca de esencias, huyen esquivas. Allí no van los monjes, van las altivas almas que solo piden sueño a las fosas. Allí van los poetas de arpas ruidosas y de frentes heladas y pensativas. Allí no van los monjes, vanos y oscuros. Allí no van los miopes del pensamiento, ni menos los miedosos, ni los impuros. Allí van los mordidos por los dolores, los que muestran los puños al firmamento, los prometeos dignos de sus furores. Allí estás tú dormido, cuando caíste en la calma suprema, lívido y yerto, se cuajó entre tus labios fríos de muerto una sonrisa amarga, burlona y triste. Grande fue la protesta. Qué bien hiciste en buscar en las sombras seguro puerto, lejos de las arenas de este desierto y el monótono ritmo de cuanto existe. ¿Cómo no dejar esta ruda existencia cuando el hado nos hiere lleno de encono y sentimos el hielo de la impotencia? Bien hiciste en matarte. Sirve de abono y a la tierra fecunda. Si no hay clemencia para ti, nada importa. Yo te perdono. Es un poema que después de que lee Julio Flores, recuerden, es un domingo, el lunes lo llama el arzobispo de Bogotá y la señora Colbe nos cuenta en su biografía que excomulgó a Julio Flores por haber hecho esta recitación pública con este contenido que, como ustedes habrán notado, pues es bastante contestatario y contracultural para el momento. Claro, y muy a la línea de la gruta simbólica, ¿no? Que también es otra de las, pues justamente de los grupos que deben merecer también otra de estas visitas guiadas por esos lugares de esa Bogotá, de ese centro de Bogotá del cual pues no salía, ¿no? Que justamente hay otra anécdota, ¿no? Justa de Julio Flores también, por el cual se le atribuye un gusto por ahí, sobre que le llegaron a llamar con gustos de necrofilia, ¿no? Que enfrente del cementerio, bueno, del cementerio en esa época donde estaba José Asunción Silva, había un lugar al que les gustaba ir que se llamaba Las Fosas. Iban a beber y demás, y ya ebrios, en altas horas de la noche, cuentan que Julio Flores se brincaba al cementerio, entraba al cementerio a escondidas justamente a ver al poeta, ¿no? A hablarle, me imagino yo que a recitar poesía y por ese tipo de acciones se llevó también esas otras historias truculentas. Exactamente, ya imagínate tú, o sea, uno va, se toma, bueno, además que sí, las bebidas que consumía Julio Flores pues eran de altos niveles de alcohol, ebrio, se saltaba la barda del cementerio de los suicidas, se paraba frente a la tumba de su amigo y le recitaba una y otra vez este poema. Y claro, se gana esa fama curiosa que tiene allí.
Pues bueno, sigamos avanzando. Entonces, quiero recordarles que imaginen que estamos todos en el cementerio central, porque tomen en cuenta que esta visita la teníamos planeada para hacerla de manera presencial. Entonces, era para hacerles la invitación pública y que todos estuviéramos en el cementerio central y todos juntos camináramos por esas calles y nos fuéramos acercando hasta la casa de Poza Silva, que es donde el poeta pues vive sus últimos años de vida. Entonces, quiero que sigamos el recorrido. En este momento, pues estamos saliendo del cementerio central y nos vamos a ir trasladando a caminar por la calle 26, como quien sube al Cerro de Monserrate, hasta encontrarnos en lo que era en ese momento el primer parque público de la ciudad de Bogotá. Exactamente, este es un bueno, ha tenido muchos nombres, ha ido cambiando sus diferentes nombres. Bueno, quiero decir, a lo largo de la historia ha ido cambiando el nombre porque lo que sucede y lo que se concentra allí, pues también ha ido variando, ¿cierto? Entonces, en su momento fue conocido como el Parque del Centenario, pero antes, en la época de José Asunción Silva, aún no lo llamaban de esta manera, ¿no? No, era llamado el Parque Bolívar. Justamente nosotros especulamos que el poeta José Asunción Silva llegó a transitar por estos lugares, por este parque y demás, porque se supone que este parque llamado Parque Bolívar se inaugura en 1883. Entonces, pues el poeta debió de haber pasado por ahí. Claro que sí. Además que era uno de los lugares más alejados de la ciudad en ese momento, no sé, como la salida hacia el norte, ¿no? Ya imagínense, pues vamos por la calle 26, estamos ahí justamente está el convento, que hoy en día es la iglesia de San Diego, ¿cierto? Ya es la salida de la ciudad y esto está rodeado de árboles y es un sitio para ir como a descansar y a un sitio de encuentro social también, a veces hacían fanfarrias, habían interpretaciones musicales, entonces era como el sitio para irse caminando, escuchar música y luego devolverse a su casa después de haber pasado como toda una tarde de domingo alejado del mundanal ruido justamente. Y allí entonces está este que vemos al fondo de la fotografía, va a aparecer el templete, sí, cierto, se llama el templete Templete. de Simón Bolívar, ¿no? Que tiene pues también su historia y que ha ido recorriendo la ciudad, básicamente. Bueno, no la ciudad, pero sí el centro de la ciudad se ha ido corriendo este monumento con esa escultura allí de José Azul, de Simón Simón Bolívar. Bolívar. Bueno, y también hay que mencionar lo que fue el primer parque de la ciudad y también fue el primer parque en desaparecer. Justamente porque fue arrasado, fue devorado por el progreso, justamente por el progreso pues de construcción, de esa transformación de esa ciudad antigua a las construcciones más modernas y demás. Porque justamente la parte que estamos viendo es la calle 26, donde actualmente está el planetario, justamente lo que hoy se denomina el Parque de la Independencia y demás. Que ahora actualmente pues es solamente la calle 26, ¿no? Y pues las otras carreras que la atraviesan. Y tienes razón, Exacto. este templete tiene su historia justamente y ahí vale la pena mencionar un poco esta historia porque uno de los personajes que hace parte de la construcción de este monumento también tiene un poco que ver con la parte de la vida de José Asunción Silva. Este templete justamente llega porque el Parque Simón Bolívar se llama así por el centenario de nacimiento de Simón Bolívar. Es justamente por el que lo denominan de esta manera y por el cual se realiza la inauguración. Esta construcción, ese templete fue realizada por el señor Pietro Cantini, que fue justamente el personaje que construyó el Teatro Colón, que está ubicado en la calle 10, el Teatro Colón, y pues bueno, fue el que diseñó el templete, fue un trabajo en cantería y pues fue
un ejemplo de técnica, justamente por la, pues las partes, ¿no? Porque imagínate hacer todas estas esta diseño en cantera. Y el detalle que une al templete de Bolívar con José Asunción Silva es la persona que diseña la ornamentación interior del templete, que fue realizada por el artista Luigi Ramelli, que bueno, pues tú nos podrías dar más detalles del trabajo de este señor y la vinculación con José Asunción Silva. Claro que sí. Antes, aquí veo una pregunta de Verónica Inés que pregunta que cuántas personas vivían en Bogotá en esta época de la que estamos hablando, y estamos hablando de alrededor de la población de Bogotá para la época en que vivió Silva eran más o menos unos 80 mil personas, como para ir contestando la pregunta de Verónica. Y retomando entonces lo del señor Luigi Ramelli, pues es que él es pues igual un migrante italiano, llega a Bogotá. Y tiene este oficio tan novedoso para el momento, que es el de la ornamentación, el de la decoración, los cielos rasos, los interiores de las casas. Entonces, pues, pero entonces uno pensaría que había como mucha competencia o algo así. Entonces, básicamente él era el único en Bogotá que hacía todos estos trabajos. Iba a tener que encargarse, pues, de los sitios históricos importantes y de las casas también. De familias de tradición y de trayectoria que podían pagarle su trabajo. Y una de esas casas, pues es justamente la casa en la que va a vivir los últimos años de su vida José Asunción Silva, la que todos conocemos y que hemos ido a visitar hoy en día en la calle 12C, entre carreras tercera y cuarta, que esa calle también ha ido cambiando de nombre y de nomenclatura. Entonces, él hizo toda la decoración y cuando en 1986 se hace la restauración, lo que resulta digno de mencionar aquí es que al día de hoy todavía persiste la fábrica, el trabajo, hay descendientes del señor y guardaban los moldes en yeso justamente de esos trabajos que él había hecho y por eso fue que para la restauración de la casa, de los techos de la casa, fue fácil corregir o reparar las fallas que tenían estos adornos que fueron hechos más o menos en esa casa es de 1817, más o menos es que es creada esta casa, ¿no? Entonces, y hasta 1885 es que le hace el señor Ramelli estas decoraciones al techo de la casa. Entonces, imagínense ustedes, habían pasado casi 100 años, habían sufrido pues el paso del tiempo. Y se tuvo la fortuna de que se contaban con los moldes originales para poder hacer las restauraciones y dejar la casa pues tal cual ustedes la pueden ver hoy cuando la visitan. Ese sería como el detallito allí. Y bueno, pues ya para seguir avanzando, debemos mencionar que este parque que justamente, pues como les decía, estaba ubicado entre lo que son actualmente las carreras 13 y la carrera séptima, entre las calles 25 y 26, pues desapareció, como les menciono, por la construcción de la avenida de la calle 26. Pero el templete no desaparece. Y bueno, la escultura que fue trasladada de Boyacá también permanecen ubicadas actualmente en lo que es el Parque de los Periodistas, justamente ahí a un costado de la Academia de la Lengua, de la historia de la lengua colombiana. Ahí para quien guste visitarlo, mirarlo y demás. Actualmente lo tienen bastante cuidado, entonces vale la pena realmente ver el detalle de esta construcción. Lo único que sobrevive de este parque, del que nosotros no dudamos que caminó por ahí el poeta José Asunción Silva, es la Rebeca, que es justamente la escultura que se ve al frente de la fotografía. Esta escultura de la Rebeca, pues, sigue en su lugar original. Desafortunadamente, para quien pase por la actual carrera 13, que la va a ver ahí, pues está toda pues rayada y demás. Los institutos de patrimonio y demás intentan mantenerla limpia, pero pues la gente no deja. Exactamente. No sé si quieres que hablemos ya de los escultores, pues, o más adelante.
Sí, me gustaría hablar un poquito de los escultores, solo que no me encuentro la fotografía de la escultura siguiente. Pero si quieres, cuéntales un poco sobre la Rebeca, los detalles, Pues mientras bueno, de busco. la, más allá de la Rebeca, lo que pasa es que los escultores colombianos de la época eran muy buenos y muy solicitados su trabajo en el exterior. La mayoría se habían ido a estudiar a París y tenían una técnica muy avanzada y muy desarrollada, pero al mismo tiempo, como pasa con los artistas en este país, los contratos normalmente le salían a los escultores extranjeros y no a los nacionales, que eran reconocidos en el extranjero por su labor y por su obra, ¿no? Uno es el señor, ay, se me olvida el nombre del señor de la Rebeca, Raúl Henao, tal vez es. Sí, ya te confirmo el, no, el nombre. No, el autor de la Rebeca es Tito Ricci. Bien, pero lo... Bueno, en fin, el caso es que teníamos unos escultores muy, muy diestros que casi no tenían pues estas oportunidades de trabajo. Y uno de los casos más mentados es el del señor Marco Tobón Mejía, justamente, que incluso tiene una orden de artista. En Francia lo reconocen como un artista meritorio y le dan una orden, un reconocimiento a su trabajo artístico, pero que aquí casi no consigue trabajo. Pero uno de sus trabajos más reconocidos, entre otras cosas, va a ser justamente un conjunto de esculturas que él hace, que son llamadas La poesía y el silencio. Y este conjunto de esculturas, llamadas La poesía y el silencio, están justamente inspiradas y se dedican a la figura de José Asunción Silva. Y si ustedes quieren irlas a ver, pues las pueden encontrar allí en el Museo Nacional de Colombia, allí en pues en el apartado para ver las esculturas. Allí ustedes pueden ver justamente a la poesía y al silencio, estas obras que iban a ser, así como la Rebeca, y por eso estamos hablando de la Rebeca, iban a ser ubicadas en vía pública para hacer este homenaje al poeta. Pero finalmente ese contrato nunca se consumó, o sea, le encargaron, pero nunca le concretaron, o sea, nunca le pagaron, y al no pagarse, pues quedaron las esculturas hechas, pero nunca se ubicaron y nunca tuvo el reconocimiento que debía tener el señor Marco Tobón Mejía por estas, ahora sí las estamos viendo allí en pantalla. La que está sentada con los brazos así, tocándose los hombros, es, bueno, no sé. Primero que ustedes hagan sus apuestas. ¿Cuál creen que es la poesía y cuál creen que es el silencio? Y además es un dato muy curioso que cuando vayan al Museo Nacional, que está abierto con todos los cuidados, todas estas cuestiones de bioseguridad, que me encanta que la poesía esté al lado del silencio. Están así, literal. O el silencio está ubicado al lado de la poesía. Entonces, esos son como un pequeño detalle que me encantó de este espacio del Museo Nacional. Bien, pues ya para sacarlos de la duda, ahora sí, la que tiene sus manos en los hombros es el silencio. Y la que está mirando hacia el cielo con los brazos atrás de la espalda es la poesía. Y como ustedes pueden ver, justamente, pues quedaron a medio camino, ahí todavía está el mármol, la base, o sea, no, nunca se les hizo la base, nunca se acomodaron porque pues no, ese contrato nunca se concretó para el señor Marco Tobón Mejía. Y las dos hacen parte de un único juego que es inspirado para homenajear a José Asunción Silva. Exactamente. Y si no estoy mal, el señor Marco Tobón también fue el que realizó la escultura del busto de José Asunción Silva, que actualmente está ubicado en la Hacienda de Yerbabuena, que es parte del Instituto Caro y Cuervo. Aquí no se alcanza a ver muy bien porque la foto es muy luminosa. Pero esta parte de aquí justamente es el busto, que fue un homenaje en la escultura realizada a José Asunción Silva. La persona que está aquí es
la hermana menor de Julio, de José Asunción Silva, que es Julia Silva. El de aquí, este señor es Luis Eduardo Nieto Caballero. Y si no estoy mal, esta persona de aquí al lado es el esposo de doña Julia, que ahorita se me Exactamente. fue el nombre de él. Recuerdo que se apellida de Ford, de Brigar, pero se me fue el apellido, el nombre del esposo. No sé si tú te acuerdas. No, no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que ahí justamente esta fotografía la han tomado porque se está haciendo la conmemoración de los 50 años de la muerte de José Asunción Silva. Entonces han acabado de hacer, han descubierto la escultura y están justamente pues en el acto conmemorativo. Quedaba inicialmente justamente por esta zona, o sea, la escultura de José Asunción Silva, y quedaba aquí, por donde hoy es la 26, en el encuentro entre la séptima, la décima, la 13, la 26, por ahí estaba ubicada inicialmente este busto, que además también fue pasando por barrios de la ciudad, que fue sufriendo el mismo destino, curiosamente, de la Rebeca. Y que justamente como para salvaguardarlo un poco y protegerlo, el Instituto Caro y Cuervo lo lleva luego allí a su hacienda, donde hoy en día pues se encuentra a mejor resguardo. Insisto, vayan al Museo Nacional de Colombia para ver a la poesía y el silencio. Continuamos con el recorrido, ya nos Continuemos, sí. encontramos en la carrera séptima. Acabamos de subir por la calle 26 y acabamos de dar vuelta por la carrera séptima y nos dirigimos como quien va por el septimazo hacia la Plaza de Bolívar. Y nos encontramos ubicados justo enfrente de la Iglesia de las Nieves, que es justamente esta edificación que vemos a nuestro lado izquierdo en la fotografía que les mostramos. Entonces, esa es la iglesia que pues Rodolfo nos contará por qué es un sitio importante dentro de estos pasos del poeta José Asunción Silva. La iglesia en la fotografía, en caso de alguna duda, es la más alta, ¿no? La edificación más alta que ustedes ven allí en la imagen, esa es la iglesia, y ahí se alcanza a ver dónde está justamente la figura de las nieves, de la Virgen de las Nieves, que es una figura que se trajo directamente de España en pago de una promesa, uno de los españoles que habitaba Bogotá para salvar la salud de su hijo, le había prometido a la Virgen de las Nieves que si le salvaba a su hijo, él traía una efigie desde España y la mandaba a colocar allí en esa capilla, que en un inicio era la capilla que quedaba más al norte en la ciudad de Bogotá, y que resulta importante para esta historia de José Asunción Silva, porque es en este, bueno, no exactamente en esta capilla, pero porque va a ser reconstruida, va a ser demolida y reconstruida varias veces. Va a ser importante porque es allí, en la iglesia, en la actual Iglesia de las Nieves, donde es bautizado José Asunción Silva. Ese 27 de noviembre de 1865 lo llevan a la Iglesia de las Nieves para ser bautizado, donde le van a colocar los cuatro nombres digamos, que era, iba a decir que era como costumbre de la época, ¿no? A uno le colocaban siempre más de un nombre, y no solo dos, como hoy en día es lo normal, sino que hasta cuatro, en el caso de José Asunción, o sea, cuatro y más a veces, ¿no? José Asunción Silva tiene cuatro, los dos primeros son justamente los que le hacen homenaje a su abuelo paterno, José Asunción, son en homenaje a su abuelo paterno, y aquí valga anotar que parece ser que al poeta, particularmente su segundo nombre, Asunción, no le llamaba mucho, o sea, no le caía muy en gracia ese nombre, porque por ahí se burlaban de él por el aspecto femenino del nombre. Entonces, el segundo nombre él casi siempre lo obviaba, no lo mencionaba porque pues le hacían burla. Los dos primeros nombres, entonces, se los debe al abuelo, es el homenaje al abuelo materno. Salustiano es el tercer nombre que le van a colocar. Y en este caso también es un homenaje, pero es el homenaje a su padrino de bautizo. Y finalmente le van a colocar un cuarto nombre, y aquí sí es por una costumbre muy bogotana que no sé hasta qué punto o perviva hoy en día, pero que antiguamente normalmente las personas cuando nacían
les colocaban de ley el nombre de del santo del día en que habían nacido. Entonces, nace un 27 de noviembre, así que le correspondió de cuarto nombre Facundo. El nombre completo es José Asunción Salustiano Facundo. Y pues Silva la razón de Gómez de Fortuna. Fray de Fortuna, exactamente. No, pero dilo completo, dilo completo. A ver. José Asunción Salustiano Facundo Silva Gómez, Fray de Fortul o Fortul Fray, ahí es donde tengo la duda, pero más o menos ahí están. Bueno, entonces para la próxima visita va a haber quiz, entonces para que lo anoten. Ah. Aquí otra vez que Verónica Inés nos pregunta que cómo se llamaba el poema de Julio Flores y se titula justamente así, La muerte de José Asunción Silva. No, Si para gustas, contestar la Verónica, pregunta. el día de mañana publicaremos en las redes sociales de la Casa de Poesía Silva la foto con el poema de Julio Flores dedicado a José Asunción Silva, también para que quede ahí el registro y si quieres tenerlo, pues tal cual la distribución de versos y estrofas y demás. Pues continuemos. Continuemos, sí, bien. Seguimos en la carrera séptima, justamente. En la Iglesia de las Nieves, que bueno, actualmente se ve así, ¿no? Sí, Esta esta es iglesia. de, no estoy desde 1922, es que tenemos este diseño de la iglesia. Bueno, y Pero aquí la efigie, permanece ustedes ven exactamente, es exactamente la misma que llegó aquí más o menos en 1800, no, incluso antes, como en 1662, de tal época data esa efigie. Entonces, si quieren, cuando hagan el septimazo, ya saben, deben de hacer una parada ahí obligatoria en la Iglesia de las Nieves para, pues, tener ahí presente que fue uno de los lugares, pues, de cajón de estos pasos que estamos recorriendo del poeta José Asunción Silva. Seguimos avanzando por la carrera séptima y llegamos justamente a otro lugar emblemático del centro de Bogotá, que es actualmente el Parque Santander. Entonces, ustedes pueden ver aquí en la fotografía que estamos ubicados, si no estoy mal, la fotografía fue tomada desde la Iglesia. cúpula, desde la iglesia de San Francisco, que está enfrente, desde, me imagino que desde la torre, porque pues está mirando hacia abajo la toma, y ven el parque, justamente el Parque Santander, que fue pues dedicado el nombre justamente a este personaje, el señor de Paula Santander, pero desafortunadamente no hemos podido encontrar una fotografía donde se vea de frente, o sea, que se vea justamente esta parte, ay, se me fue, que se vea justamente esta parte de acá, donde actualmente quienes conocen la ciudad de Bogotá ubicarán lo que es actualmente el Museo del Oro. En Museo del Oro, ahí justamente era la hacienda de este señor, ¿no? Si nos puedes contar un poco la historia, Rodolfo. Y al lado se encontraba lo que actualmente queda, lo que son las oficinas y estas instalaciones de la DIAN. Ahí se encontraba la casa de los abuelos paternos de José Asunción Silva. Y justamente es la casa donde el poeta José Asunción Silva nace. Si ustedes van, al Parque Santander actualmente van a encontrar una placa a un lado que dice un 27 de noviembre de 1865 nació aquí nació el poeta bogotano José Asunción Silva. Es una placa labrada en mármol muy bonita, pero que pasa desapercibida también, porque justamente por ser una placa en mármol sobre otra pared de mármol se pierde. Y se tiene uno que acercar para entender justamente el relieve de las letras dedicadas al poeta. Pero cuéntanos un poco sobre el parque, Rodolfo, sobre justamente los familiares de Silva y pues este nacimiento tan esperado de esta familia. Sí, el parque tiene mucha historia porque han pasado muchas cosas en esta ubicación, ¿no? Justamente ahí queda una capilla que es llamada era llamada la Capilla del Humilladero, mucho antes de esta foto que estamos viendo, que era donde pues castigaban a los esclavos, a los indios que cometían alguna falta,
Entonces estaba la capilla y al frente había un cepo donde pues les tocaba colocar las manos, la cabeza y quedarse allí guardando su castigo o recibiendo los latigazos. Al frente además quedaba el paredón de fusilamiento. Luego, después de esto, se llamó también la Plaza de las Hierbas, que siempre que estamos con los grupos de jóvenes y adolescentes, les digo que se llamaba la Plaza de las Hierbas por lo que se imaginan. Y es porque ahí en la plaza vendían hierbas, justamente. Lo que pasa es que no vendían las hierbas que normalmente nosotros nos imaginamos ahora, pero pues vendían las hierbas medicinales, ¿no? La hierbabuena, la manzanilla, pues allí se reunían para venderla. Y claro, como ahí quedaba la casa de Santander, que entre otras cosas viene siendo un familiar indirecto, pues es que yo no sé exactamente cómo, ¿no? Es como una especie de tío abuelo de José Asunción Silva. Entonces, ahí quedaba la casa, la gran casa del general Santander, en lo que hoy en día es justamente, si mal no estoy, el Museo del Oro. Y esta, donde justamente está el cursor ahora que ustedes están viendo, ahí es donde queda hoy en día el edificio de Avianca, el gran edificio de Avianca, que por mucho tiempo fue el edificio más alto de la ciudad de Bogotá, el rascacielos que llegamos a tener antes de los 70s, o durante los 70s. Y que también tuvo esa gran tragedia del incendio. Y al lado de esa gran casa del general Santander había pues otra propiedad que era también de la familia Silva, que era una casa mucho más pequeña que quedaba justamente entre la casa de Santander y lo que hoy en día es el Jockey Club. Y ahí quedaba la casa donde vivía la abuelita de José Asunción Silva, y es en esa casa donde nace José Asunción Silva. Ahí va a vivir pues, los primeros años de su vida, ahí nacen sus hermanos, pero justamente sus hermanos van a morir muy jovencitos, porque entre otras cosas, ustedes vieron la fotografía y la ciudad en Bogotá siempre ha llovido mucho. Y una de las cosas que ha caracterizado a Bogotá, yo creo que hasta el día de hoy, es que su servicio de acueducto y alcantarillado particularmente, pues no, nunca ha sido el mejor. Bogotá imitaba los desagües, los antiguos desagües romanos, que eran los desagües de carácter externo, unos canales externos que iban por los lados de las calles, por los cuales tenían que salir las aguas negras de la ciudad. Esos desagües nunca funcionan. Por eso es que ustedes justamente cuando van a la Candelaria, siempre ven que en las fachadas de la casa, en la parte de abajo, hay como unos huecos. Bueno, pues esos huecos eran por donde salían las aguas negras de las casas, que debían caer en los canales, que debían llevárselos, deberían llevarse las aguas negras. Nunca funcionaron. ¿Qué era lo que pasaba? Los canales siempre se sobrepasaron, y las aguas negras se quedaban estancadas al frente de la casa. Y eso pasó, pues ahí en el Parque Santander se armaban muchos charcos. Entonces, justamente, tifus y cólera, si mal no estoy, son las enfermedades que terminan matando a los hermanitos menores de José Asunción Silva. Y hay una anécdota con esa casa que no hemos encontrado fotografía. Y es que, pues igual, ¿no? Una casa de carácter colonial con un patio central, pero allí sembraron unos árboles. Y esos árboles, lo que no recuerdo era que creo que eran unos eucaliptos, pero la verdad, podría estar mintiendo. El caso es que esos árboles siempre impactaron mucho a José Asunción Silva, porque él veía esos árboles y él consideraba, pues, que los árboles viven mucho más que los seres humanos. Entonces él pensaba: estos árboles me van a sobrevivir, han sido plantados. Ah, mira, qué maravilla. Dio por buscar el que dijiste el nombre del club. Yo quise. Justo en la página del club me encontré esta fotografía donde el mismo club dice que sus casas vecinas ahora desaparecidas. Entonces, gracias. Ah, pues ahí, pues sí, mira. Entonces, fíjense, ahí ya la podemos ver, la que está, o sea, la Casa Blanca es el Museo del Oro. Y ahí donde está el O cursor, sea, esta justamente, es el Museo del es el Oro. Museo del Oro, exactamente. La casa donde nace Silva es esa, justamente. Y ahí es donde les digo que había unos árboles en su patio central, y bueno, y al lado del Jockey Club, ¿no? Entonces, exactamente. Y ahí, en esos árboles eran los que veía José Asunción Silva creyendo que lo iban a sobrevivir, pero las casas van a tener una historia corta. Bueno, la ciudad avanza, el progreso, esta parte de la ciudad no, nunca fue
protegida urbanísticamente, entonces pues esas casas, o muy tardíamente llegó a ser protegida, entonces pues a esas casas desaparecieron y con ellas los árboles que habían allí. Así que no fue tan larga la vida de los árboles como lo llegó a suponer José Asunción Silva. Creo que es la primera vez que veo yo una foto de la casa de Sí, yo nacimiento de también José Asunción quería Silva. mostrarles la placa, pero sin querer di con la fotografía, en verdad. Me pasé horas buscando la fotografía y no la di. Pero no, genial, se queda para el registro. Necesito de saber encontrar los créditos y demás que quedan pendientes en esta fotografía. Bien. Pero igual, seguimos en la carrera séptima, ya saben, entonces otro punto importante pues es el Parque Santander. Y bueno, y de paso visiten el Museo del Oro, que también ahí pueden conocer un poco más sobre la historia, pues no solo de Bogotá, sino de Colombia en general. ¿Seguimos avanzando? ¿Te parece? Sí, por favor, ya. Ya vamos llegando a la casa donde va a vivir los últimos años. Seguimos avanzando por la carrera séptima, ya pasamos lo que es conocido como el eje ambiental, que era justamente el límite natural del primer cuadro de la ciudad de Bogotá, lo que era el antiguo río San Francisco, y si no me equivoco, me podrías decir, bueno, mejor dicho, me voy a equivocar, me podrías dar el nombre o darnos el nombre de cómo era el nombre muisca del río San Francisco. Vicachá, le decían el río Vicachá, que si mal no recuerdo, su traducción sería algo así como resplandor de la noche. Y ese era, si no estoy mal, era el límite natural de la primera ciudad de Bogotá. Entonces, Por eso, sí, por eso es que seguramente algunas de las personas que están en sintonía con nosotros ahora habrán visto también fotos antiguas de la carrera séptima, que justamente lo que hay ahí en ese punto de la séptima con 13 es un puente, porque el río Icachá era profundo, o sea, no era un gran río, no era muy amplio, o sea, no era muy ancho, pero sí era como una zanja muy profunda. Entonces ahí esa séptima era un puente, lo que permitía atravesarla. Por eso uno no podía, por ejemplo, o sea, uno no podía, como hoy en día, que uno puede coger por toda la carrera tercera y se va para el norte caminando. Uno no podía, porque si se iba por toda la tercera en esa época, se encontraba con el río. Tenía que bajar a buscar algún puente que le permitiera atravesar el río. exactamente. Entonces, nosotros seguimos caminando por la séptima, nos tocaba brincar el río a través de esos puentes que nos acabas de mencionar y nos empezamos a introducir en la carrera séptima que en esa época era llamada la calle Real. Y esta calle Real estaba dividida en primera, segunda, tercera y cuarta calle Real. Entonces, nosotros vamos de atrás hacia adelante, nos encontramos caminando por la cuarta calle Real que en un momento vamos a regresar por ahí, que justamente es la calle que sube a la última morada de José Asunción Silva, pero todavía no nos desviemos, seguimos por la carrera séptima, por la antigua calle Real, pasamos la tercera calle Real y nos acabamos de encontrar en la segunda calle Real, donde actualmente se encuentra ubicado el edificio de telecomunicaciones de Colombia, que es el Murillo Toro. Al lado del Murillo Toro se encontraba, o mejor dicho, donde está actualmente el Murillo Toro, se encontraba lo que estamos viendo en este momento, que es la iglesia de Santo Domingo, que tenía un gran convento, esta iglesia de Santo Domingo, unas grandes bóvedas y demás. Enfrente de esta iglesia se encontraban unos almacenes comerciales en los cuales la familia de José Asunción Silva, el padre don Ricardo Silva, tenía un almacén de ventas de artículos de lujo que se llamaba Ricardo Silva e Hijo. Y bueno, y es por eso también es que es importante esta parada porque el comercio dentro de la familia Silva y dentro de José Asunción es uno de los pilares de su historia. Si nos podrías contar un poco sobre este aspecto. Sí, seguramente al ladito de esta fotografía que nosotros estamos observando, Ay, perdón. quedaba,
Sí, bueno, pero igual la otra también nos da una Bueno, buena idea. esta fotografía es anterior, ¿no? Entonces yo creo que esa es como principios Más de de la época, porque 1900. ahí vemos a los bogotanos con sus sombreros y Sombrero. Y esta exactamente. fotografía ya es posterior, es cercana, porque esta iglesia, primero tumbaron lo que fueran las bóvedas de, bueno, toda esta parte del convento, y hasta donde tengo entendido, la iglesia de Santo Domingo fue derribada en el año de 1939. O sea que esta fotografía ya nos estamos acercando justamente a antes de que la derribaran. Este edificio de aquí es el edificio de telecomunicaciones, que es el Murillo Toro. Disculpen con los perritos. Y esta fotografía nos muestra, pues eso, justamente el paso del tiempo. Y enfrente, como por donde está el paradero justamente del tranvía, es donde creemos, bueno, no creemos, sino por los registros y demás, es que se encontraba ubicado este almacén que era R. Silva e Hijo, que justamente ahorita Rodolfo pues nos va a contar un poco sobre la vida comercial de la familia. La familia Silva, debemos comentarlo, pues estuvo siempre ubicada con la parte de la literatura y demás, pero la parte comercial fue fundamental y tuvo mucho que ver justamente con varias de las teorías o hipótesis sobre la muerte de José Asunción Silva, que pues ahorita más adelante Rodolfo pues nos va a comentar. Sí, entre otras cosas, bueno, respecto del almacén, el almacén también resulta importante porque es importante para la historia de la literatura, en tanto que era en este almacén de novedades donde se reunía el papá de José Asunción Silva, don Ricardo Silva, se reunía con un grupo literario que en su momento pues, era el grupo más importante que es conocido con el nombre de El Mosaico. A este grupo, El Mosaico, pertenecieron insignes escritores como por ejemplo Jorge Isaacs, que va a ser amigo cercano de la familia y va a ser una de las figuras, digamos, afectivas más importantes en la vida de Elvira Silva, ¿no? Es como una especie de abuelito que le da regalos, que la mima, que la consiente, que le trae presentes del extranjero, juguetes y vestidos también. Entonces, ¿y por qué conocían a Elvira y por qué conocían a José Asunción Silva? Porque pues, o los veían allí en el almacén o se reunían en la casa. Y en el almacén, pues mientras atendían y todo esto, pues tenían lugar las tertulias del Mosaico y por eso pues resulta pertinente para la historia de José Asunción Silva, porque ahí es donde José Asunción Silva pues empieza a escuchar a estos autores, a las charlas que tenían. Bueno, entre otras cosas no lo habíamos mencionado, pero una de no sé, no, anécdota no sería, de los datos curiosos alrededor de la historia de José Asunción Silva, es que es un niño muy avanzado, un niño genio, pues para su edad muy joven, él maneja varios idiomas, es un gran lector, y pues si además tiene la cercanía de estos grandes autores, pues por ejemplo, ellos son los que le regalan poesía, poetas contemporáneos, bueno, poetas de la época que eran importantes en su momento. Le regalaban las versiones en inglés, ¿no? Entonces, pues Silva allí va a estar como muy cercano a la literatura, en el almacén, justamente en el almacén, porque participaba de esas tertulias y se cuenta justamente que un día Silva, con 11 años, se para frente a este grupo de autores ya reconocidos y destacados y declama el que va a ser conocido como su primer poema, y que se titula justamente nunca se me va a olvidar el nombre. Mi primera comunión, o bueno, es que no recuerdo bien si es mi primera comunión o la primera comunión o simplemente primera comunión, pero el caso es que primera comunión sí está en el título. Entonces, lo recita frente a ellos y resulta importante por dos aspectos. Primero, por la precisión técnica en la realización del poema y segundo, por la profundidad de pensamiento que plasma el niño poeta en este texto. Entonces eso va a llamar profundamente la atención de estos señores, como les digo, Jorge Isaacs, Rafael Pombo, y que van a quedar deslumbrados, ¿no? No esperaban que un niño de 11 años hubiera escrito un poema con la precisión técnica y con la profundidad de reflexiva
respecto de lo que está allí presentando. Entonces, pues por eso es importante el almacén. Bien. Bueno, y enfrente del almacén, no sé si pasamos ya al frente del almacén. Bueno, esta es la fotografía de enfrente del almacén, para que se den una idea más o menos. Entonces, esta es la cúpula del convento de Santo Domingo, ¿no? Entonces, justamente en esta parte de aquí es que estaban los almacenes, porque lo que vemos acá al fondo ya es la catedral, ¿no? De la Plaza de Bolívar. Y Entonces, fíjate. este está el puente, justamente lo que tú mencionabas, del río Vicachá o del río San Francisco, que eran los cruces, justamente, ¿no? Si aquí ustedes pueden notar esta parte. Entonces, lo que llamaban primera, segunda y tercera calle real, cuarta calle real, eran las cuadras, justamente. O sea, este pedazo era la cuarta calle real, segunda, tercera, cuarta, hasta llegar a la Plaza de Bolívar, justamente. Entonces, por aquí. Debería. Aquí Marta Vega me ayuda con mi memoria y me precisa que es justamente Primera Comunión. Muchas gracias allí por el aporte, porque se me lleva allí embolatando la memoria. Bien, y entonces pues justamente enfrente del almacén quedaba la vivienda de los Silva Gómez, que tiene también un dato curioso, y es que, bueno, o sea, nació en la casa que ya mostramos, ¿cierto? Pero pues van creciendo, se van mudando. Están viviendo ahí casi enfrente del almacén. Es una casa esquinera, que ustedes pues perfectamente en esta fotografía se pueden hacer una idea de cómo era la casa. Es una casa esquinera, tiene dos plantas. En el segundo piso vivía José Asunción Silva con su papá, su mamá y sus hermanas. Y en el primero, que este es el dato curioso, va a quedar lo que se considera que fue el primer centro médico que tuvo la ciudad de Bogotá. ¿Por qué se considera que es el primer centro médico? Porque lo que se estilaba en la época es que el doctor no se reunía con otros doctores, sino que llegaba él solito y montaba su consultorio. Y lo que pasó aquí fue que varios doctores decidieron reunirse, alquilar un único espacio y montar varios consultorios en ese espacio. Entonces, por eso lo consideran el primer centro médico de la ciudad de Bogotá, que se llamó La Pequeña Cirugía. Dentro de los datos curiosos, el primero es que uno de los doctores que hace parte es justamente, hoy no sé qué pasa con mi memoria. Tú menciona y yo voy, a ver, te voy completando. Bueno, si me sigues El recordando. amigo, el gran amigo de Silva, Juan Manrique. Juan Evangelista, eso, Juan Evangelista Manrique, va a ser uno de los médicos que hace parte de este centro médico, y Juan Evangelista Manrique pues va a ser importante ahorita ya en la historia de Silva, porque es el último como con quien él habla antes pues de aparecer muerto en su casa. Y en el segundo piso entonces está viviendo la familia con el poeta. Entonces, ¿cuál es el otro dato curioso? El otro dato curioso es que es en esta casa donde se va a enfermar Elvira Silva. Y ninguno de los médicos de que pues si habían montado, al igual que los escultores y al igual que todos los que tenían alguna profesión en ese momento en Bogotá, pues habían tenido que salir al extranjero para estudiar. Normalmente el centro de la cultura en este momento es París, ¿no? Entonces todos han ido a Francia, han estado en París, han estudiado allí su carrera y han regresado ya como profesionales. Entonces son médicos destacados, son las lumbreras, como diría mi abuelo. Y ninguno de estos grandes médicos logró identificar cuál fue la enfermedad que le dio a Elvira Silva. Elvira Silva, hacia 1890, en diciembre de 1890, finalizando el año, ella sale pasada la medianoche de la casa, sale justamente al balcón de la casa, porque habían dicho, los periódicos de la época anunciaban, no habían dicho, sino que anunciaban, que si uno salía justamente a esa hora, pasada la medianoche, y miraba al firmamento y volteaba a mirar hacia el lado de Monserrate y Guadalupe, que uno iba a poder apreciar un primer avistamiento del planeta Venus. Y resulta que doña Elvira Silva era muy fanática, justamente, o sea, tenía su hobby, hoy en día le diríamos hobby, su pasión y su afición al mismo tiempo eran los fenómenos celestes. Ella era
encantada con observar las estrellas y todos estos fenómenos celestes. Así que ella no pudo resistirse ante esta noticia y salió a hacer el avistamiento del planeta Venus que había sido tan anunciado. Y todo parece indicar que salió mal abrigada. Y doña Elvira Silva pues tenía un organismo muy débil, no tenía como sus defensas altas. Después de este avistamiento, entonces ella cae enferma. En principio, y aquí es como lo más triste del caso, los médicos no supieron identificar qué fue lo que tenía y lo que parece ser que tenía en comienzo era una simple y llana gripa. No tenía nada más y no lograron identificarle una gripa. La cuidaron mal esa gripa y entonces se convierte en una neumonía y la neumonía termina llevando a la muerte a Elvira Silva, que va a ser como en 1891, que va a ser pues uno de los dolores más grandes que va a tener José Asunción Silva y también va a ser una conmoción para la ciudad de Bogotá porque de las leyendas que carga la ciudad de Bogotá, pues está la de que en estos años, 1890 estamos hablando, y antes, es decir, como desde el 80 hasta el 90, Elvira Silva tenía fama de ser la mujer bogotana más atractiva, pues la más hermosa. Y entonces, justamente, una de las primeras especulaciones que establecieron los poetas, o más bien de los recursos literarios que establecieron los poetas para hablar de la muerte de Elvira Silva, fue que Venus, que es el símbolo también de la belleza, que Venus, envidiosa y celosa de la belleza de Elvira Silva, la había enfermado para quitarse competencia, porque no quería que la opacaran, que Venus no quería a alguien que la opacara, y entonces que en venganza por la belleza de Elvira Silva la había enfermado para que pues encontrara así la muerte y ella quedara sola. Es una de las cosas allí que se menciona. Entonces, hacia diciembre de 1890 se enferma y casi que un mes después, en enero de 1891, termina falleciendo Elvira Silva ahí en esa casa, que debe ser muy parecida a la que ustedes están viendo allí en la foto, en el segundo piso de esa casa, en su habitación recluida. Ya se imaginarán ustedes, la neumonía la fue debilitando, la fue empalideciendo, la fue recluyendo a su habitación y además a su cama. Y allí se fue debilitando y fue muriendo lentamente hasta que definitivamente se extingue su vida. El 11 de enero de 1891 va a fallecer doña Elvira Silva y viene la conmoción para la familia, ¿no? Parece ser que justamente una de las razones por las que se mudan de la casa es porque no soportan el recuerdo de la hija tan amada. Que ya no está con ellos. Entonces, bueno, el otro gran problema es el económico que también los hace mudarse, pero también juntado a este problema económico estaría el dilema de recordarla y el dolor de ver la habitación vacía y no soportarlo, sobre todo José Asunción. Entonces, pues se mudan a la casa que vamos ya llegando, que va a ser la casa donde va a vivir la actual Casa de Poesía Silva, la casa en la que vive los últimos años de su vida José Asunción Silva. En Pero, pantalla. bueno, en pantalla se encuentra Elvira Silva, justamente la hermana mediana de José Asunción. Pero quisiera que antes de pasar a la actual Casa de Poesía Silva y última morada del poeta, nos contaras un poco más de la cuestión económica, porque creo que es fundamental, porque la gran mayoría de las personas ubican al poeta como un personaje adinerado y demás, y a lo mejor sí provenía de familiares adinerados, pero ¿qué fue lo que a él le sucedió? ¿Qué fue lo que pasó con el almacén? Y bueno, y como ya dijiste, se tuvieron que ir, entre otras tantas cosas, además del dolor por la pérdida de Elvira, las cuestiones económicas, porque debemos mencionar un dato que poca gente sabe, ¿no? La última morada del poeta José Asunción Silva, que es la actual Casa de Poesía Silva, no pertenecía a la familia Silva Gómez, ¿no? Era una casa a la que ellos llegan en arriendo. Entonces creo que también sería interesante que los pusieras en contexto de esta parte económica de la familia
y nos vamos caminando justamente. No encontré una fotografía de la pequeña cirugía, ni mucho menos de la actual, de la casa, porque esa casa ya no existe. Esa casa fue No, eso demolida sí. y es un parqueadero justamente. Exactamente. Bueno, uno de los grandes problemas, bueno, los problemas económicos de Silva se remontan a que él sí viene de una familia adinerada, voy a decir aristócrata, pero más que aristócrata es una familia adinerada, porque justamente el abuelito don José Asunción, don José María Asunción, es uno de los primeros comerciantes en la ciudad de Bogotá. Entonces el abuelito va a adquirir una gran fortuna, que al mismo tiempo, como siempre decimos, es su don y su maldición. Esa gran fortuna es justamente la causa de su muerte, porque por querer robársela, unas guerrillas allí entran a la finca donde él estaba viviendo y guardando toda esta fortuna, para robarlo, y en el proceso terminan asesinándolo. Entonces, ese es el problema. Cuando muere el abuelito de José Asunción Silva, resulta que el papá de José Asunción Silva, don Ricardo Silva, era un hijo de una unión no santa. Era producto de una aventura extramarital que había tenido el abuelito. Mientras el abuelo de José Asunción Silva estuvo vivo, le respondió a su hijo, a don Ricardo Silva, con todo, o sea, con reconocimiento. Bueno, digamos, reconocimiento no oficial y no ante la familia y todo eso, pero pues sí, lo cubría económicamente, le daba la parte que le correspondía, lo trataba como uno más de sus hijos, pero pues obviamente él era visto por el resto de la familia como, pues voy a emplear el término porque es que no puedo emplear otro, pues como el bastardo, ¿cierto? El que no hace parte de nosotros y el que no merece estar aquí. Una vez muere el abuelo, pues lo que pasó fue que toda la familia se reúne, hace un único frente y exilian a Ricardo Silva, quitándole la parte del dinero del señor José María Asunción que le correspondía. Entonces, la herencia que él tenía que recibir por derecho propio nunca le va a llegar porque no se la hacen llegar, no permite la familia que le llegue esa herencia. Y ahí, en ese momento, es que empiezan todos los problemas económicos de la familia Silva Gómez, la familia del poeta, porque don Ricardo Silva tiene que empezar allí a remar contracorriente, primero en litigios personales tratando de que le den su dinero, lo cual nunca va a lograr, y segundo, pues para mantener su almacén a flote, que tras del hecho va a sufrir un segundo embate, y es que hay un cambio en la economía del país, donde se empieza a utilizar el papel moneda. Y al tratar de hacer los cambios de los valores de las cosas, pues muchas cosas se depreciaron. Entonces, mucha de la mercancía que él tenía, que había pagado muy cara, termina valiendo mucho menos de lo que él había dado por ella. Así que ahí viene ese gran conflicto económico que empieza a heredar José Asunción Silva. Pero que es eso, es justamente un conflicto económico heredado. El padre nunca pudo recibir ese dinero, el almacén nunca pudo, con el cambio de manejo de la economía en el país, nunca pudo de encontrar el punto de equilibrio. Entonces, José Asunción Silva empezó a sufrir problemas financieros y estaría bien que viéramos entonces allí la fotografía que nos habías colocado, porque tantos eran, o sea, Silva, hagan de cuenta, era como nosotros hoy en día. Básicamente lo que tenía que hacer era destapar un hueco para tapar el otro, porque uno siempre anda como con deudas por aquí, por allá, por un lado, por otro. Él, o sea, ustedes cuando vayan a la Casa de Poesía Silva, allí en la librería van a poder comprar las cartas, y ustedes van a ver las cartas que le escribía, por ejemplo, a Rufino José Cuervo, a varios poetas reconocidos del momento, solicitándoles préstamos, ayudas, o diciéndoles cuándo les va a cancelar y todo eso. Esta fotografía me gusta mucho porque resulta que Baldomero Sanincano, que también es un gran amigo de José Asunción Silva para la época, un día se lo encuentra así, como ustedes están viendo esta foto. Se lo encuentra en la esquina, que además está ya en la esquina como de Pero la. ubícalos, exacto. Ya antes de que les cuentes la historia, recórrelos desde qué punto de la calle 12 hasta dónde llegamos. Bueno, estamos en la calle 12 con carrera séptima.
lo que tenemos que hacer es subir por la calle 12, alejándonos de la carrera séptima, dejándola a nuestra espalda, y al frente pues nos vamos a encontrar la carrera quinta, vamos a seguir caminando y vamos a llegar hasta la carrera cuarta. Y una vez llegamos a la carrera cuarta, entonces nos enfilamos hacia el norte. Entonces nos vamos por toda, vamos dejando atrás la calle 12 y nos vamos encaminando hacia la calle 14. Esta esquina que ustedes están viendo es más o menos la esquina de la calle 14 con carrera cuarta. De la calle 14, que es la actual calle 12C, que es la calle donde se ubica la Casa de Poesía Silva. Exactamente. Entonces, así más o menos se le encuentra Baldomero Sanincano. Y fíjense ustedes la foto, aquí no se nota tanto, pero sí hay como una especie de sombra en la cara de José Asunción Silva. Baldomero Sanincano en su anécdota cuenta que ve venir a José Asunción Silva y que desde mitad de cuadra más o menos alcanza a notar que el poeta viene y que tiene una mancha en la nariz, como si hubiera salido y si hubiera, no sé, como si hubiera estado escribiendo, si hubiera manchado de tinta la mano y si hubiera pasado la mano accidentalmente por la nariz. Entonces, se le encuentra a Baldomero, lo saluda, él lo saluda normalmente. La conversación por un rato va avanzando, pero pues él lo está mirando cada rato la nariz, hasta que ya pues no deja progresar más la conversación y le dice José, nadie te ha dicho, pero tienes una mancha de tinta en la nariz. Entonces cuenta Baldomero Sanincano que le contesta Silvano, hombre, la hice a propósito. Entonces, ¿cómo así que se hizo la mancha a propósito? Es, mira, lo que pasa es que ahorita estoy con tantos problemas de deudas que cada vez ya no puedo dar un paseo tranquilo por la ciudad, porque cada vez que volteo por una cuadra me encuentro a alguien que me pide que le pague la plata que le estoy debiendo. Entonces decidí hacerme esta mancha en la nariz, porque cuando me encuentra la persona me va a cobrar el dinero, pero antes de cobrarme el dinero me dice, poeta, tiene una mancha en la nariz, y entonces yo les puedo contestar, uy, muchas gracias, perdón, voy a limpiarme, y me voy corriendo, y no, y de esta manera no le contesto. Y no tengo que darle cuenta de lo del dinero ni nada de esto. Entonces, esta fotografía que ustedes están viendo allí, pues a mí siempre me causa gracia porque me acuerdo de la anécdota que cuenta Baldomero y pareciera que es más o menos lo que está pasando en esta fotografía que ustedes ven allí, de José Asunción Silva. Este es un doctor, lo que pasa es que ahorita no recuerdo el nombre del doctor. Y bueno, ya seguimos avanzando para seguir Aquí, con... ahora sí, subamos por la calle 14, ahora sí, para llegar a la Silva. Llegar, subimos media cuadra y llegamos al número 13 de la antigua calle 14, que justamente también esa calle 14 era la última calle del primer cuadro de Bogotá, de esta división que les mencionaba de primera, segunda y tercera, cuarta calle real. Esta calle 14 pertenecía a la cuarta calle real de la carrera séptima. Entonces, pues llegamos justamente a la Casa de Poesía Silva, que actualmente pues, se Exactamente. encuentra de esta forma por cuestiones de COVID, pero que seguimos realizando las actividades pues de la manera mejor posible para acercarles a ustedes. Exactamente. Esa calle 14 tiene mucha historia. Bueno, primero porque era la última calle de la ciudad de Bogotá, entonces pues imagínense ustedes, quedaba ya casi como en una parte de desolado, de punto desolado de la ciudad, porque después venía el río Icachá, ¿no? Entonces, entre la calle, entre la casa y ese límite natural al norte que nos hablaba Alma ahorita, pues lo que habían era potreros y desolados, la calle era bastante oscura. Entonces, Silva terminó viviendo en la última calle de la ciudad de Bogotá, en la casa número 13, de una de las calles más oscuras de la ciudad de Bogotá. Entonces, pues ya, imagínense ustedes la sola vista en la noche, pues de esa cuadra, ¿no? O sea, era como por un lado el descampado, por otro lado como las casas, todo a media luz, porque para este tiempo, hasta ahora es que está implementándose el alumbrado público con lámparas de aceite o de petróleo, entonces, que tampoco es que proyectaran una gran luz. Eso por un lado, y por otro lado, pues el frío y pues la soledad, ¿no? Porque pues, hacia las afueras de la ciudad, pues la gente ya casi no transita, la gente siempre transita es hacia
por el centro o por los puntos sociales de encuentro que hemos nosotros venido pasando. Entonces, pues fíjense, arrancamos desde el cementerio central y ya llegamos a la casa, pues que justamente tiene que cargar este número, que es el número 13, que desde siempre ha sido, los bogotanos hemos sido exageradamente religiosos y al mismo tiempo empedernidamente creyentes en leyendas urbanas y en mitos y tradiciones que no necesariamente son religiosos, ¿no? Sino que son heredados justamente pues de las otras culturas que cohabitaban aquí. Entonces, el número 13 siempre tiene como ese manto oscuro, ese manto maligno, esa cosa como que algo siempre desagradable o desastroso va a pasar signado bajo este número. Y lo curioso entonces es que en esta casa en la que vive estos últimos años de su vida, José Asunción Silva, que como bien nos dijo Alma, ya ni siquiera es casa propia, sino que es una casa en la que viene arriendo. La última noche que se reúne Silva en esta casa va a tener una reunión con unos amigos, un embajador, y los invita inicialmente a cenar, pero luego los invita a que se queden a otro evento que era, o sea, hacía en Bogotá, que siempre me ha parecido bien curioso, el que llamaban el refresco, pero que se podía hacer en cualquier momento del día. Entonces, a uno lo podían invitar a un refresco a las 9 de la mañana, como bien lo podían invitar a un refresco a las 7, 8 de la noche, ya después de la cena, para que uno se quedara allí a conversar. Básicamente, ¿qué hacían en los refrescos? Pues la gente conversaba, charlaba de política, de religión, de eventos sociales, de literatura. Básicamente era como de las cosas que se hablaba en esos momentos. Entonces, Silva se queda con este grupo de amigos que es muy cercano y da la curiosa coincidencia de que son justamente 13 el número de personas que se quedaron esa noche, esa última noche que se ve vivo a José Asunción Silva en esta casa, son también justamente 13 las personas que se encuentran allí reunidas. Y para esa época circulaba una leyenda urbana en esta ciudad que decía que si habían 13 personas sentadas a la misma mesa, la primera que se parara moría. Esa era la leyenda, ¿no? Entonces, pues imagínense ustedes en el comedor de esta casa, en esa última noche, una casa que también es una casa oscura, todo va a estar a media luz, la gente está concentrada en el comedor de la casa y de pronto se dan cuenta que son 13 las personas que están allí reunidas. Entonces, pues, evidentemente entró todo un desasosiego, entró todo un malestar. No quisieron, Silva estaba recitando su último poema, pues el último poema que se tiene noticia que Silva estuvo recitando en esta reunión, pues va a ser justamente Los Maderos de San Juan. Silva está recitando Los Maderos de San Juan y alguien se dio cuenta justamente de que estaban 13 personas sentadas a la mesa, así que lo interrumpió. Asustado porque no podían ser 13 las personas que estuvieran sentadas a la mesa, algo malo les iba a suceder. Entonces, pues imagínense ustedes quién es el primero que se levantó de la mesa. Yo me imagino que ya, pues justamente José Asunción Silva es el primero que se levanta de la mesa para constatar si eran 13 o no las personas que estaban sentadas allí. Y cuando se dio cuenta que sí, que eran 13, pues no se volvió a sentar con ellos a la mesa, sino que repartió bebidas, los pequeños platitos para saborear también los compartió y tomó un sillón, un butaco y lo colocó en un rincón del comedor y ya decidió sentarse ahí, no se volvió a sentar. Por un lado para tranquilizar a los comensales, pero seguramente algo también le había caído allí a él en la espalda, algún frío también habrá sentido, así que él también prefirió mejor no estar sentado allí en la mesa. Y así se desarrolló esta última noche. Estaría bueno si volvemos a la fotografía de la fachada, porque cuando se acaba la reunión, no, la reunión termina entrada la madrugada del domingo. Estamos hablando de que esto empezó como las cenas normalmente eran como a las 6 de la tarde, luego vino el refresco. Luego la reunión se extendió, todo salió muy bien, o sea, fue muy agradable la reunión, así que esto fue hasta entrada la madrugada que pasó esta reunión. Y como a las 12:30 de la madrugada, 1 de la madrugada, la gente empezó a irse de la casa. Y esa es una de las leyendas urbanas que todavía subsisten, aunque lamentablemente ya no hay tantos vecinos de la época de esta casa, pero muchos de los vecinos de la casa decían que seguía pasando. Cuando Silva iba a despedir a la gente, pues recuerden ustedes, la casa es muy oscura. Ah, bueno,
Está perfecto, el callejón de salida estaría perfecto, el corredor de salida. Entonces, miren ustedes el corredor. Eso. No, el corredor, bueno, el corredor allí lo vimos rápidamente pasar. Silva tiene que agarrar, bueno, bueno, es que nos vas a mostrar todo el recorrido, ya caí en cuenta. Entonces Silva tenía que salir y caminar por varios corredores, la casa es muy oscura, todos esos corredores son muy oscuros, así que Silva tiene que ir con un candelabro encendido para poder despedir al invitado, o sea, acompañarlo hasta la puerta de salida, va alumbrando el camino. Entonces, pues imagínense ustedes a alguien con un candelabro en una casa oscura, alumbrando el camino, ¿no? Pues se va alumbrando progresivamente según va recorriendo cada una de las partes de la casa. Entonces, lo que dicen que se veía desde la parte de afuera, como estábamos ubicados ahorita en la anterior foto donde se veía la fachada, es que en el entresijo, en la parte final de la puerta, lo que se veía cada vez que Silva se iba acercando para abrir la puerta desde adentro y despedir a su invitado, era pues esa luz progresiva que iba aumentando en la medida en que él se iba acercando. Esa luz parecía como que bailaba ahí en la parte de abajo de la puerta, como que caminaba por fíjense ustedes en la parte de abajo de la puerta, exactamente, ahí por donde nos está señalando el cursor en este instante. Entonces, por ahí se veía la luz como bailando cada vez que Silva se acercaba, hasta que llegaba, abría la hoja de la puerta, despedía a la persona y volvía y cerraba la puerta, volvía y se alejaba, entonces volvía y se veía la luz. Pero los invitados no se fueron todos de una vez, entonces él hizo ese recorrido, pues por lo menos unas 10 veces, lo que hizo que en la noche, a lo largo de la noche, se viera la lucecita más de una vez. Y la leyenda que al día de hoy pervive, y por lo menos cuando yo llegué allí a la casa de Poncía Silva a tomar los primeros talleres y luego a dictar las primeras visitas guiadas, pues, bueno, y la foto que estamos viendo en este instante, esos ventanales que estamos viendo son el antiguo comedor de la casa. Entonces, ahí estaban reunidos y luego de ahí salían y hacían el recorrido hasta la puerta. Entonces, la gente dice que a la medianoche, si uno va y se para enfrente de la casa de Poesía Silva y mira la parte de abajo de la puerta, que va a haber una lucecita como bailando allí en la parte de abajo de la puerta, recordando, o sea, que todavía se ve, pues, esa luz que se vio esa última noche en la casa de Poesía Silva, o más bien en la casa de José Asunción Silva, que todavía se ve esa luz, o sea, que todavía se ve esa luz bailando ahí debajo de la puerta. Todas las noches a la medianoche, que si uno va y se para, ahí la ve. Y yo, como les digo, se la escuché justamente a vecinos del sector. O sea, ahora lo que pasa es que hay hostales al lado de la casa. Bueno, hay un consultorio jurídico, pero antes eran casas de vecinos del sector. Y los vecinos del sector pasaban, entraban a la casa, saludaban, y contaban que todavía se veía la luz. Entonces, pues persiste todavía la leyenda. Y yo, como siempre les digo, yo siempre invito a la gente que quiera constatarlo, pues que ya van a ser las 10, así que los que quieran pueden pegarse el paseíto e ir ahorita mismo y mirar a ver si allí está la luz dando el recorrido y bailando en la puerta de la casa de José Asunción Silva. Tienes el micrófono cerrado. Esa visita queda más acorde para el 24 de mayo del próximo año. Entonces, por ahí podemos planear una visita. Si ya las condiciones se dan, podemos planear una visita Estaría nocturna buenísimo, sí. para que vean la A ver si situación. sí está la luz. Yo siempre he querido saber si se ve o no se ve la luz, pero pues no he tenido la oportunidad de constatarlo. Y bueno, pues a hemos estado, ya llegamos casi al final del recorrido, si no es que al final del recorrido. Entonces, lo que les comentaba Rodolfo, que justamente este era el comedor, el antiguo comedor de la casa donde vivió Silva. Ustedes pueden ver aquí en los techos toda la ornamentación que se realizó del señor Luigi Ramelli, que les contamos que fue el que realizó las ornamentas del Templete de Bolívar, que hizo las del Teatro Colón y demás. Y la gente salía del comedor. Esta puerta no existía, esa puerta la... bueno, mejor dicho, adentro de esta habitación está otra puerta que no existía, que fue la que abrieron. La puerta del comedor está por el pasillo, que es de este lado. Esta puerta no, sino enfrente hay otra puerta, que era la puerta del comedor. Entonces,
La gente salía del comedor, salía por aquí, caminaba por este pasillo por acá, atravesaba hacia este lado y salían hacia la puerta. Ese era como el recorrido que hacían las personas, las visitas de José Asunción Silva. Se dice que esta habitación de aquí era la habitación donde se encontró muerto al poeta José Asunción Silva. El día que ustedes vayan, van a encontrar de este lado una placa que dice que aquí fue donde murió un 24 de mayo de 1896 el poeta José Asunción Silva. Y pues los invito a la biblioteca, que es justamente esta parte de aquí, estas puertas, que es la sala de lectura y demás, que en la época en la que vivió el poeta eran las habitaciones de la familia. Aquí era donde dormía la hermana menor, Julia Silva, y la madre, doña Vicenta Gómez. Y bueno, y esta es la escultura que Rodolfo nos comentaba al inicio de la visita guiada, virtual, de la escultura sin rostro, que justamente representa la última afrenta que recibe el poeta, que fue la palada de cal. Es que esta escultura fue realizada por el artista colomboamericano Jim Amaral. Y pues, no sé si nos quieras dar un último dato como despedida para terminar este pequeño homenaje al poeta José Asunción Silva en sus 155 años de nacimiento. No, lo encuentran en la habitación, como en algún momento nos compartiste la fotografía, le toman a Silva esta fotografía muerto. Entonces, despide a todos sus invitados, es más o menos la 1 de la mañana ya del domingo, y entra a la habitación a descansar. Muy temprano se levantó su mamá, su hermana y la señora que ayudaba con todos los oficios de la casa, que se llamaba Mercedes, y se van a misa, porque recuerden ustedes que el domingo era el día más importante para los oficios religiosos. Entonces se fueron a misa y ya luego, a las 7 de la mañana, cuando regresan, encuentran a José Asunción Silva muerto en la habitación. Está sobre su cama. Quiero decir, sobre las cobijas de su cama, no se metió debajo de las cobijas, no se puso su pijama, tiene puestos sus zapatos, tiene puesto su pantalón, tiene puestos los tirantes que sostienen ese pantalón, lo que no tenía ni camisa ni camiseta, y está recostado sobre los almohadones de la cama con el brazo derecho completamente extendido. Y en ese brazo derecho que está completamente extendido, en su mano derecha, pues tiene un revólver que es un Smith & Wesson. Aquí aprovecho para contestarle rápidamente a Miguel Ángel Camacho. El auditorio era la sala. El auditorio está dividido como por una puerta que separa dos espacios. Del lado izquierdo de esa puerta quedaba la sala de la casa, y del lado derecho el salón de piano. El piano es uno de los pianos que importaba Silva al país. Y seguramente ese piano lo tocó Elvira Silva y ese piano lo encuentran, todavía se puede ver allí en la casa. Bueno, les decía que en la mano derecha tiene el revólver y la cabeza le ha quedado desgonzada, el poeta quedó como con la cabeza desgonzada hacia adelante, pero además inclinada hacia la izquierda, que ese es el detalle interesante o que permite generar leyenda al respecto de esto. Está inclinada hacia la izquierda como si con la cabeza estuviera señalando a la persona que lo viera de frente y que mirara hacia el lado izquierdo. Y al lado izquierdo tiene la mesa de noche y sobre la mesa de noche tiene una novela que parece ser la última novela que estaba leyendo, que es la novela de Gabriel de Anuncio que se titula El triunfo de la muerte. Y ya con ese título, con eso podríamos dejar hasta aquí la charla. Pero el último paréntesis es que esa novela, al igual que pasó con la novela de Goethe, de Las penas y desventuras del joven Werther, esa novela fue considerada en Italia una novela que inducía el suicidio. Entonces, la primera especulación respecto a la muerte de José Asunción Silva, bueno, como la novela parecía que inducía el suicidio, pues entonces la declararon novela de lectura prohibida, era una lectura prohibida. Así que los amigos de Silva dijeron que como Silva se permitía leer libros prohibidos, que esas lecturas lo habían vuelto loco y que esa locura era la que había hecho que él decidiera tomar su propia vida. Eso fue lo primero que dijeron. Ese es el piano. Un piano marca Apolo, recuerdo mucho.
que además para que llegaran a Bogotá tenían que sufrir toda una odisea, tiene más de 120 años y todavía es un piano que funciona perfectamente. De hecho, creo que hace 1 o 2 años fue que hicieron un evento en la casa donde lo tocaron. Sí, se ha utilizado en diversos eventos. De hecho, en la página de la biblioteca que es bibliotecarafaelmaya.casadepoesiasilva.com, voy a compartirles un video con el audio del poema del Nocturno número 3, que fue musicalizado por el señor Facundo Silva, que era un compositor cucuteño. Entonces, pues él musicalizó el poema y bueno, y lo recitan, tampoco es que lo canten, sino lo que importa ahí es pues la partitura y demás. Que justamente si ustedes están interesados y si son algunos músicos y demás, esta partitura si ustedes la encuentran en la edición de la revista número 10 de la revista Casa Silva, que son dos tomos. En el tomo 2 de esta revista van a encontrar justamente las partituras de esta musicalización del Nocturno número 3 y que justamente fue tocada en el auditorio de la Casa Silva, que como bien ya le contestaste a Miguel Ángel Camacho, que el auditorio era pues el salón de piano justamente, ahí fue tocado este piano Apolo que le regaló Silva a Elvira en el centenario, justamente se tocó en el centenario de muerte en 1996, con este gran evento que realizó María Mercedes Carranza, este congreso que se llamó Congreso Silva, que viajaron por todo el mundo realmente con la obra de José Asunción. Y pues entre las diversas manifestaciones artísticas que se realizaron alrededor de José Asunción, como ya les mostramos la escultura de Jim Amaral, estuvo también esta otra silueta que todavía la encuentran en la calle 7, si no me equivoco, a un costado de la iglesia de San Agustín, donde está ahorita este batallón, Guardia Presidencial. la Guardia Presidencial. Arriba en el techo está la silueta que la realizó este artista, que se me fue ahorita el nombre, que es el que realizó las esculturas de todos estos personajes que estaban en los techos. Olave, Jorge Olave. Jorge Olave. Entonces, dentro de todas estas manifestaciones artísticas se encontró también pues la musicalización, bueno, tocaron la pieza musicalizada, las partituras del señor Facundo Silva, las tocaron justamente en esta muestra artística. No fue que la hayan realizado para el centenario, sino que este señor ya las había realizado y dentro de los homenajes fueron tocadas esta musicalización del Nocturno número 3. Pues muchas gracias, genial, de verdad, todo este recorrido, nunca nos gastamos 2 horas, yo creo que nos hubiéramos gastado lo mismo caminando. Nos hubiéramos cansado menos. Ah, no, no, pero la idea sería que el próximo año, en cuanto se pueda, realicemos esta actividad de manera presencial, porque es distinto, realmente es muy distinto estar pues ahí imaginándose ese gran, donde está ahora un gran museo, donde estuvo ese espacio, ¿no? Ese hogar que ya no existe. Y pues nada, ojalá lo podamos realizar. Rodolfo, muchísimas gracias por acompañarme en esta noche con esta plática sobre José Asunción Silva. Debo agradecer a todas las personas que se conectaron y que se mantuvieron conectadas de diversas partes. Y pues nada, les debo ahí mañana la publicación de los poemas de Julio Flores, del poema dedicado a José Asunción Silva, el poema de mi primera comunión, que fue el poema que mencionaste. La musicalización del Nocturno número 3, ¿y qué más les quería ver? Creo que ya, ¿verdad? Creo Bueno, que ya sé. los invito a que visiten la página de la biblioteca, está en construcción, estamos intentando traerles a ustedes de manera virtual la mayor parte que se pueda de este gran material que contiene esta biblioteca. Actualmente van a encontrar un pequeño gran recorrido sobre la historia de la poesía colombiana. Van a encontrar algunos pequeños audios que tiene la Casa de Poesía Silva, que pertenece a su fonoteca y que pues yo lo he denominado a este pequeño proyecto Poesía
al oído del lector, tomando ese pequeño nombre de ese poema de José Asunción Silva, y pues nada, acercándolo a la voz de los autores de sus poemas en voz viva. También encontrarán capítulos de esta historia de la poesía colombiana, van a encontrar también algunas antologías de esta, de antologías como el Parnaso colombiano, van a encontrar como la primera antología de poesía colombiana que se dividió en dos tomos, que fue publicada en 1903 en Francia. Diversos materiales que he intentado traerles a ustedes. La página, como les digo, sigue en construcción, pero lo ideal es que sigamos avanzando y pues qué mejor que con el apoyo de ustedes y sus visitas. En verdad, muchísimas gracias. Rodolfo, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Y pues sigan atentos a las actividades, a la página de Facebook, de Twitter, de YouTube, de la Casa Silva, Fundación Casa de Poesía Silva. En Facebook, en Twitter nos encuentran como arroba poesía silva y en YouTube como Casa de Poesía Silva 1986. También pueden seguir el Facebook de la librería. Encuentran la librería como promoción de poesía, que nuestro librero René Barraza está realizando una cantidad de actividades también alrededor de, pues, de esto, que es el mundo de la poesía, pero él está abocado un poquito más a lo que es la poesía contemporánea de diversas latitudes. Muchísimas gracias y pues que pasen una excelente noche. Muchas gracias, Alma, a ti y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche. Que tengan una gran noche y estoy de acuerdo que el próximo sea presencial. Claro que sí. Hasta luego.